Son recurrentes las peleas políticas por seguidores. Esto se ve mucho más que todo en las redes sociales. Por eso preguntamos hoy a los ciudadanos. ¿Usted también es de los que pelea por ideologías políticas? Esta fue la encuesta del día. No, yo no peleo por eso. En ese tema no me gusta pelear porque sería maluco. Me gustaría pelear, pero por el trabajo. Yo creo que el nivel de conciencia política lo debemos tener todos a conciencia. Esto no es una cuestión de peleas o no peleas. No, para nada, no me interesa la política. No discuten esos temas. No, que llegue un gobierno que gobierne bien. No me gusta ese tema. ¿Cree que hay necesidad de discutir por eso? No. Bueno, lo que pasa es que en estos momentos que se encuentra el país tan ardiendo, todo el mundo comenta sobre políticas, con conocimiento o sin conocimiento, pero todo el mundo, ese es el tema de la mesa en este momento. Ya de todas maneras los ladrones están hechos y ya están montados, ¿qué más puede uno ponerse a pelear? El resto de esperar de política no consigue uno nada, entonces Dios y que le da uno la salud y el trabajo, gracias, muy amable. Es simplemente tener una lógica formal para poder confrontar ideológicamente las ideas. Yo creo que todos somos seres políticos por naturaleza. Que haya honestidad, que se acabe la corrupción. Eso no tiene sentido para discutirnos por eso. Una discusión política, como cualquier otro tipo de conversación entre personas, se puede llevar de forma civilizada y constructiva. Pero cuando se habla de partidos e ideologías, es especialmente difícil. Hasta nuestros muy educados políticos en campañas presidenciales tuvieron que hacer un pacto para no agredirse verbalmente en los debates. Comportamiento que fue alguna vez explicado por el escritor peruano Vargas Llosa al decir que la política saca a flote lo peor del ser humano. Y un encuentro de fútbol se realizará en Fusagasugá. Esto es un encuentro histórico. Ya van a ver la nota del porqué. Histórico encuentro deportivo en Fusagasugá. Te invitamos al gran partido de fútbol de La Paz FC contra los Plinios Fusagasugá. Únete y haz parte del documental de la televisión oficial de la República Popular China. Te esperamos este sábado 12 de mayo en el Estadio Municipal Fernando Masuera a partir de las 3 de la tarde. Se va a llevar a cabo la realización de un partido del equipo La Paz Fútbol Club, que es el equipo construido en el tema del posconflicto. Es un tema patrocinado por Presidencia de la República, por la Embajada de la República Popular de China, igualmente pues por el Departamento de Cundinamarca y el Instituto de Deportes Departamental y la Alcaldía Municipal junto con el Instituto de Deportes de Fusagasugá. Estamos haciendo una cordial invitación para que todos hagan presencia en este partido. Van a jugar contra un club conocido de acá de Fusagasugá. Y pues es una bonita oportunidad para mostrar que en Fusagasugá apreciamos, queremos este deporte del fútbol y sobre todo así como debe ser, que invite a la convivencia y a la paz entre los diferentes equipos. Totalmente gratis en el Estadio Municipal Fernando Masuera Villegas el próximo sábado 12 a las 3 de la tarde. Esperamos estén colmadas las graderías para presenciar un bonito espectáculo que será aprovechado también por la Embajada de China, quien está construyendo un video institucional para el Mundial allí en su país y está recogiendo experiencias de todos los países de la región. Vamos a una breve pausa comercial. Antes los dejo con las imágenes insólitas de la semana, también acontecimientos que están sucediendo en el mundo, como la batalla en las alturas en China, unas batallas muy peligrosas. También participante del Bison Race, eso es en Bielorrusia, donde se está llevando a cabo uno de los juegos más extremos del mundo, y la fiesta de la serpiente que se está realizando en Italia. De regreso hablaremos de una atleta, una deportista fusagasugueña, que nos contará cómo alcanzó el éxito.